chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Tengo mi base y mis cejas. No tengo sellado nada. Obviamente tengo un ojo, como empezamos, ya saben. Voy a estar usando un tono de transición. Este de la paletita de Wet n Wild. Voy a usar este que está aquí. Nada más. O sea, es un maquillaje muy fácil, pero que se ve súper lindo. Lo voy a poner por toda la cuenca del ojo. De punta a punta y difuminando al mismo tiempo, perdón. De esta manera, y ese mismo tono voy a poner en la parte de abajo con la misma brocha, porque ahorita vamos a usar otro tono para mezclar los dos, así que no pasa nada. Después de eso, lo que voy a estar haciendo es voy a estar poniendo este tono de la paleta de Norvina, que se llama Summer. Es un dorado súper hermoso, y eso lo voy a estar poniendo por todo mi párpado. Vean este color, chicas. Eso es algo hermoso. Me encanta ese tono. Vean qué hermoso se ve ese tono, chicas. De verdad. Tuve que cerrar un poquito la ventana porque estaba entrando mucha luz. Así que tal vez vieron un cambio. Voy a estar usando con lo que yo hago mis cejas y una brocha más delgadita. Y voy a estar haciendo un delineado en negro con este tono que está aquí negrito, y va a ser un delineado difuminado. Ahora, esta vez no quiero usar un delineado de líquido, quiero usar algo de sombra. Y es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a limpiar con un poquito de base, corrector, lo que tú quieras. Yo voy a usar la base porque la tenía aquí, luego la voy a usar. Y voy a limpiar ahora sí esto, que se vea un delineado súper bonito. Y ahora sí, ya nada más pasa, limpiar un poquito la brocha y ya nada más difumina el delineado. Y pasar ese mismo tono, lo que ya te quedó aquí abajo de tu ojo. Así. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner un tono en mi lagrimal, que va a ser también de la paleta de Norvina, este que se llama Dreamer, y ese nada más lo vamos a poner en el lagrimal de esta manera. Y lo que quiero es usar un poquito más del dorado, porque cuando haces el difuminado como que se pierde tantito. Y ya, chicas, los ojos ya están listos. Voy a terminar el rostro y al final ponemos las pestañas postizas. Y quiero primero limpiar un poquito acá. Ya, no lo había sellado por eso, porque estas sombras tiran un poquito. Voy a sellar todo con mi polvo. Ya saben, voy a poner esta parte en rápido porque ya lo han visto en muchos videos lo que hago. Así que vamos a velocidad. Lots of time.